acá, Barbasa, pues ¿qué creen? Que nos venimos otra vez al estadio de béisbol. Pero miren quién viene conmigo. Ay, cuál está peor que el Lalo ya. Oye, no quiero hacer otra cosa, loco, vamos llegando y luego sobre a lo que viene, a lo que viene. A dormir igual que Lalo, ahorita va a quedar dormido aquí en la butaca, raza. Pues nada, mi raza, nos venimos este día, día 2 de los juegos de la Copa Gobernador. Hoy es jueves, mi raza. Ay, a pinche. Hoy se mira un poquito más lleno el estadio. La verdad, ayer estuvo un poco solón. Falta apoyo de la raza. Hay que venir, hay que disfrutar este tipo de eventos, mi gente. Están aquí en la ciudad, aquí en Guamuchil. Son equipos de primer nivel. Anímense, vénganse a disfrutar estos espectáculos. Ahorita, mi raza, están jugando Venado de Mazatlán contra Cañero de los Mochis, 4-3 arriba. Nos venimos un poquito tarde para agarrar el siguiente juego. Vamos a esperar el juego de los Tomateros contra el Bonero, mi raza. Por lo pronto, miren nomás. Bien. Una raza pesada. Miren nomás. Se acabó el primer partido de esta jornada, raza. ¡Ganaron los Cañeros! Los invitamos a que les acompañe a el siguiente encuentro al Bonero de Guasave, Tomateros de Culiacán. Bienvenidos a la Copa Gobernador Rubén Rocha Moya, Guamuchi. Bienvenidos a Guamuchi, su casa. Vámonos a esperar el siguiente juego, mi raza, el juego estelar, Algodoneros contra Tomateros. Va a poner bueno este mitote, raza. Rubén Rocha Moya, ahí no va. Es la segunda inauguración que tiene el torneo este, ¿o qué? Ahí anda un sentido, hijo de la chingada. Otra vez se va a acabar tarde en la fregadera del juego. Ándale, Rubén, apúrate. Juego. Este gran espectáculo, la Copa Gobernador, el presidente municipal, Armando Camacho. Puriguano, raza. Ahora sigue el potrillo, echarse unas cancioncitas aquí en el estadio de Guamuchil. ¡Ay, no más! Show de medio tiempo, mi gente. Y aparte, se andan haciendo unas suertes con las cuerdas también. ¡Ay, no más! Aquí con mi compa Nausito también se viene a ver el partido de béisbol. Toda la plebada. ¡Ay, no más! Pues más raza que ayer, mi gente, está llenando el estadio. Qué bueno que vengan y asistan, porque todo esto es con causa. Hay que cooperar, raza, hay que aprovechar que tenemos este tipo de eventos aquí en la ciudad. Míralos, aunque ustedes no lo crean, mi raza. Se dejó venir mi compa Paul y va llegando Lalo Duarte. ¡Ah, Lalo! La chintegua viene con todo el ánimo, compa Lalo. Lo dejaron venir aquí a un partidazo de béisbol, mi gente. Disfrutar de este evento, este cotorreo, está bueno. Y en la ciudad de Guamuchil. ¿Cómo anda, Lalo? ¿Cómo andas? Pues qué nuevas. Puros de esos amigos tengo yo. ¡Lalo! También vino mi compa Rocha Moya y ando saludando a toda la gente, señor gobernador del estado de Sinaloa, que hace posible este evento aquí en Guamuchi, el compa gobernador. Mira, ay, ese sí es trago. ¿Ya lo acabó? Otro ya. Otro bote ya acabó. Me tomé como 20 pesos de trago. Ya verás que sí. Con esa quijadona, no, puta cabrón. Otro, ya se acabó el bote ya.
decirle al cubetero que venga otra vez. Háblenlo porque ya quedó un poco ya. ¡Ah, raza! ¿A quién le vas tú? Nicola, me estás ofendiendo, cabrón. Hola, raza. Mira, mira, mira. ¿A quién le vas? ¡Eso! ¡Qué bárbaro, es guasaveño este Lalo, raza! ¡Ay, nomás digo que la contraria y la aterriza, madre! ¡Ah, aquí con la chingada! ¿Cómo la ves, Keto? ¿Le crees tú eso, que la aterrice? ¡Qué bárbaro, casi no! ¿Le tiene poquito miedo a la mujer? Pues va empezando, mi raza, este juegazo de Culiacán contra el Bonero de Guasave, y Lalo le va a Guasave. ¿Sí? ¿Estás seguro? Eso sí. Ah, bueno. Vamos a mandar un saludo a mi compadre Jorge. Es Contreras, pero ahorita no para. Jorge Duarte, un saludazo a mi compa Jorge. ¿A quién va a tirar la piola, compa Jorge? Ah, bueno, el 9-10, este fin de semana. Oilo. Este fin de semana el otro va a tirar la piola. Ay. Hay que ir a los tates. Ah, está alborotando la raza. No le pueden dar poquito permiso porque luego se aprovecha, pues. ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! ¡Ya empezó este jueguito! Bueno, mi raza, pues algo muy tradicional aquí en el béisbol es jugar las famosas quinielas. En cada entrada se van jugando las quinielas. Yo no soy muy de jugar quinielas, pero el Keto aquí sí. Él me estuvo embaucando. Después de haber perdido varias, por fin traigo la quiniela ganadora en esta entrada, raza. La primer quiniela que me gano. Ahorita la vamos a cobrar. Ahorita que llegue mi compa aquí, la vamos a hacer efectiva para que vean cuánto me gané con esta quiniela. Y por lo pronto, pues seguimos con todo el ambiente de este compa gobernador, Rubén Rocha Moya. Bien, perro, la neta. Ahora está mucho que mejor. Si Dios quiere, falta el día de mañana todavía, donde vamos a venir con estos juegos a seguirles transmitiendo todo el cotorreo que se agarra aquí en el graderío, cómo se viven estos juegos de béisbol. Ahorita les muestro mi quiniela ganadora, raza. Ahí viene mi compa, ahí viene, viene. Miren, mi raza, aquí voy a cobrar mi quiniela, miren. Esta es la ganadora. Que vean cómo está el rollo aquí. Ahí nomás. Ahora sí, a cobrar, raza, a cobrar. ¿Qué, Lalo? Que vea, compa, mira, me gané la quiniela. Vámonos, miren, ahí me gané $140, pero pues son dos quinielas más que estamos agarrando. Así que a seguir participando. Ah, Lalo también le entró la quinela, raza. También le entró Lalo la quinela. A ver qué tal. A ver, ya me vio ganar. Pues como nunca gano nada, pues ahora se picó Lalo. Vamos a ver quién se la saca, mi raza. Miren, hasta que le ando ganando una al Keto. ¡Ah, Keto! ¡Qué la chica!
¿Cómo la ves, Lalo? Me trae frito, hijo de la chingada. ¿Cómo? La costilla del keto. Chulada. No, que no dispara, pues. Está chulada, dije, Lalo. ¿Qué grabas, keto? ¿Qué grabas? Ay, el Jesse Castillo. Todos los órdenes al VAT lo ha grabado, no ha pegado ni un hit el amigo, este puro ponche. Parece que juega en creaciones Jacqueline este amigo. Mira, no te digo. Ya le hicieron out ahí. ¡Eh! ¡Eh, malo, me! ¡Malo! No soy guasabeño, pero le voy a guasave. Eres naturalizado, guasave. Ándale. Es su tierra natal, guasave. Quiere llegar ahorita a tumbársela con la mara para que no lo regañe. ¿No, guasave? Ay, ay, ay. Amigo, yo nací como mucho. Pero te hiciste guasaveño macizo. Ahora sí, viene el turno bueno. Pero para el ponche, yo creo. ¿Cómo se luce, hombre? Nomás le pongo la cámara raza y no batean. Llegan faules. Qué barto, amigo. No se dejan creer, pues. Ahí viene Lalo, raza, ahí viene Lalo. ¿Dónde andaba Lalo? Qué lindo la mirada está aquí. Ah, oh, hijo de la fregada. ¿Cómo estás? Ya me dijeron. Qué bárbaro. Sigue tomándole, síguele tomándole. Cambié, güey, agua, agua. Estoy tomando agua ahora. Ah, oh, bárbaro. No, ya Lalo, lo que le den. ¿Qué raza? ¿Quién llegó aquí? Mi compa Valo también. ¿Se vino, compa Valito? Saludos. A la bestia vive. Ay, no mames, raza. Bien patrocinador de la bestia. Con Food Service. Compa Valo se vino. Acá con otro este jueguito de béisbol. ¡Madre! ¡Se vino, se vino! ¡Se vino, se vino! ¡Se vino, se vino el pollo! ¡Se vino el pollo! ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, quieto, niño! ¡Ey, ey, ey! El cotorreo, mira, aquí en las gradas con este pollo. ¡Ah, raza! ¡Uy! ¡Y de Lalo Duarte, mira! ¡Ah, oh, hijo de la chintegua! ¡Está liquidado, está liquidado! ¡Mira Lalo cómo le brilla la pelonera a Lalo ahora! ¡Ah, chingada madre! Pues que ahí está, Tornillería Canini, patrocinador de la Bestia Team. ¡Vámonos! ¡Con ponche! ¡Y este juego se termina! ¡Ganó Lalo! ¡Ganó Lalo! ¡Hola, de raza! Pues acabamos con este jueguito. ¡Ganó guasave, raza! ¡Tierra, tal de Lalo! ¡Vaya! Y así, mi gente, le finalizamos este video también del segundo día de la Copa Gobernador aquí en Guamuchi, en mi raza. ¡Vámonos, vámonos! Si es que lo esperamos mañana en este cotorreo. ¡Mira, los play! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Eso, viejo! Perdió Tomateros, pero los plebes bien contentos. No hay pedo, buen show, buen show. Bueno el juego. En pura quiniela. Ahí estamos, mi raza. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con el siguiente jueguito. ¡Vámonos! No se olviden compartir los videos de su compa de ese team. ¡Vamos al chingarazo! ¡Vámonos, raza! ¡Vámonos!